Y las autoridades en el Valle del Cauca investigan la extraña muerte de una ingeniera agrónoma. El cuerpo fue hallado en su carro, no presentaba señales de violencia. Según las autoridades, Sandra Zuluaga salió en su vehículo el pasado lunes con destino al municipio de Candelaria, pero nunca llegó. Su desaparición fue denunciada el mismo día y su cuerpo hallado este martes. Y en el menor tiempo posible fue identificado este carro. En primera instancia fue dada como desaparecida. Luego ya se logró ubicar el vehículo, pero ya todas las capacidades de la fuerza pública para esclarecer este hecho. La camioneta de la ingeniera agrónoma fue hallada en una zona rural del municipio de Candelaria en medio de un cultivo de caña. Al interior fue encontrado su cuerpo sin heridas visibles. Se pudo verificar que no presentaba señales de violencia, el vehículo se encontraba cerrado y no le han hurtado ninguna de sus pertenencias, estaban todas sus pertenencias ahí, su celular y sus demás elementos que tenía en ese momento. Pese a las desconcertantes pistas del caso, la primera hipótesis de las autoridades apunta a que se trataría de un feminicidio. Estamos haciendo obviamente todas las labores investigativas con nuestra policía judicial, que fue la que realizó todos los actos urgentes de este caso, y la idea es que podamos esclarecer estos hechos en el menor tiempo posible. Según las autoridades, el dictamen de medicina legal será clave para establecer la causa de la muerte de la mujer.